Porvenir TV presenta. Conociendo ustedes como equipo, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo se tendrá que jugar este partido en la Azteca? Realmente tenemos que salir a ganar, no tenemos que salir a especular porque sabemos del peligro que eso presionaría, ¿no? Tenemos un solo gol de ventaja y no podemos ir a defender nada más por el gol. Tenemos que atacar y buscar un gol lo más rápido posible para así tratar de manejar el partido y ampliar la diferencia, si se puede. Sergio, América hoy no cerró el espacio, ¿tú crees que va a ser muy abierto en América en este? No creo que se vaya a abrir tan fácilmente. Obviamente tienen la obligación de anotar, y pueden mejorar un poquito, pero te comento, nosotros vamos a salir a ganar este partido y no está claro. Comentaba yo que mientras que América depende o nada más juega con un delantero como lo está Bañas, Monterrey es más rico en ese aspecto porque estás tú, está el mismo Chupete, está Aldo, que pueden ser jugadores que en determinado momento pueden darle ese gol que necesita este equipo, ¿no? Sí, pero hablamos de la capacidad que tiene Cabañas, ¿no? Obviamente tenemos que estar al pendiente de todos, tanto como llega, ¿no? Porque ellos se basan mucho como llega Esqueda, Liga Reina, Montenegro también, ¿no? Son jugadores que siempre llegan a velocidad y con mucho peligro, ¿no? Y bueno, ojalá y nosotros nos ataque, explote y hagamos goles. Hay un aspecto que ahora se ha comentado en la primera fase, que es el arbitraje. ¿Les preocupa, les llega a preocupar o piensan en esa situación del arbitraje? Porque los arbitrajes han estado muy por debajo de lo que se esperaba en esta liga. La verdad no hemos puesto a pensar en el arbitraje. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo y de que obviamente no creo que va a beneficiar a ningún equipo. Se puede equivocar como cualquier otra persona, pero no con mala fe, seguramente. Sergio, ¿qué tanto les puede permitir manejar el partido de vuelta? Que nosotros vamos a tratar de salir a ganar, no vamos a especular ni a manejar un gol de ventaja. Vamos a tratar de jugar como lo hacemos siempre, de tratar de manejar el pelota y con llegar, seguramente. No tenemos gran capacidad, el equipo está bien mentalmente. Estamos unidos, estamos fuertes y sabemos de nuestras capacidades y tenemos que ganar. ¿Qué tanto puede jugar o contar, Sergio, el hecho de que ya son 9 años de que Rayados no gana en el Estadio Azteca? Pues siempre está, ¿no? La estadística, ¿no? De cuánto tiempo, pero este es otro partido. Tenemos que ganar un buen lugar para poder pasar la siguiente fase. Yo creo que es una buena oportunidad para revertir todas las estadísticas que hay, ¿no?